Hola jugones y jugonas, bienvenidos a mi canal Dark Chicarocho y a este capítulo 26 de Final Fantasy VII. Venga, en el capítulo anterior nos preparamos para lo que vamos a hacer hoy, que es básicamente ir a Gutai, que es la ciudad que está arriba del todo, ahí donde estoy. ¿Veis? Estoy ahí a la izquierda, ¿no? Donde parpadea el puntito ese rojo. Pues arriba veis que hay un punto, ¿no? Rosa, que esos son ciudades, ¿vale? O sitios de interés, digamos. Pues eso es Gutai. Tenemos que ir allí. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos preparado porque ahora nos vamos a quedar sin materias. Nuestro personaje que estaba con nosotros, nuestra querida Yuffie, o sea, es este personaje de aquí. Ahí a la derecha la veis, que pone Yuffie, ¿verdad? Esta de aquí. Pues nos va a robar las materias ahora. Así que se va a liar, básicamente. Así que vamos allá. Tenemos que ir a Gutai, que es la ciudad natal de ella, ¿vale? Vamos a entrar un poco en la historia de Yuffie, en el porqué de las cosas. De hecho, mira, ya me ha saltado la escena. ¡Esperad, esperad! ¿Qué pasa, Yuffie? ¿Cómo estás? ¿Pero qué? ¿Ha pasado algo? Resulta que conozco un poco esta zona. Más adelante las cosas se ponen chunguísimas. Mejor que nos preparemos antes de seguir. No sé, algo me dice que no debería fiarme de ti. Creo que estás intentando volver a engañarnos. Y es verdad. De verdad, de la buena. Más adelante es muy peligroso y... ¡Vamos a la carga! ¡Ay, Dios! ¡Tropas de Shinra! Espera, ¿no está el tipo ese? Pero estos son los que... ¡Yuffie! ¡No me digas que...! No, no, esto no es cosa mía. Yo tenía pensado otra cosa. ¿Qué has dicho? Así que estabas tramando algo. No, os estáis equivocando. Yo no solo... Yo lo que quería... ¿Qué hacemos? ¡Atacarlos! ¡Venga, vamos allá! Vale. Están atacando. Dos soldados. ¡Qué miedo! Vale. ¿Os dais cuenta? Ya no tengo las materias. ¿Veis que solo tengo que atacar? Ok, ¿no? Ya no me puedo curar de forma normal. Me han quitado las materias, hijas de fruta. Maldita Yuffie, me vengaré. Además que vamos más o menos bien de nivel. Buena hostia crítica ahí, sí señor. Hay 1000 de vida ahí. Los cojones. Se acabó. Bueno, pues por esto, por lo que teníamos que ayer, que en el capítulo anterior, que prepararnos, ¿vale? Porque como nos quitan las materias, pues no puedo curarme con magia, no puedo hacer ningún tipo de magia, ni puedo hacer invocación, ni puedo usar las habilidades enemigas, no puedo hacer nada, estoy en la mierda, ¿vale? Ahora mismo. Entonces, por eso había que prepararse. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¿Dónde está mi materia? Sabía que me faltaba algo. Por cierto, chicos, ¿dónde está Yuffie? Se ha ido. Nos ha robado las materias. ¡La madre que la parió! ¡Nos ha engañado! ¡Jamás se lo perdonaré! Quería nuestra materia desde el primer momento. No vamos a dejar que se salga con la suya. Creo que ha huido hacia el norte. Tenemos que recuperar lo que es nuestro. Vale. Muy bien, gente. Ha llegado el momento de equiparnos con las armas. Esta, por ejemplo, en este caso. Le sube el poderío, ¿veis? A 56. En cuanto al brazal, este, el de diamante, ¿no? Para los 93 de defensa. Y hay que hacer lo mismo con todos los personajes. Martino. ¿Tú no le has puesto nada? ¿En serio? ¿Por qué no tienes puesto la fuerza más 10, Cloud? Han quitado los accesorios también, por lo que tenía equipados. Fuerte resistencia. Y a ti te voy a poner. Parálisis piedra. Voy a ponerte esto, pero como tú eres el que estamos usando de cureta más que otra cosa, vamos a ser mejor ponerte esto. Ponerte el aro este que te sube la defensa. Y en cuanto a arma,
Te ponemos esta que te sube un poquitín el ataque, ¿no, mucho? Pero bueno. Bueno, de hecho, esta te sube 39 más que esta, ¿no? Sí. ¡Hala! Estamos listos. Vamos allá. ¡Caja de fruta, Yuffie! ¡Ah! Vamos por Yuffie. Me cago en Yuffie, la que nos ha liado. Bueno, ahora tenemos que llegar hasta allí arriba donde está la ciudad, ya digo. Como podéis ver, sin poder curarnos, sin poder hacer nada, ¿vale? Vamos tocados. Para curar no tenemos que usar objetos, porque no puedo usar magias. Es el kit de la cuestión, amigos míos. Estamos jodidos ahora mismo, así que bien. Vamos al lío. A ver si no tenemos muchas peleas de camino, podemos sobrevivir. Donde realmente más van a hacer falta los objetos es en la ciudad, luego, no aquí. El camino para ir aquí da igual, lo importante es la ciudad. Hay que ir para dónde, por aquí abajo, por allí, no me acuerdo, tío. Creo que por aquí no es, ¿verdad? ¿O sí? No, hay que ir por el otro puente, es decir, hay que bajar y rodear, ¿no? La, 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 la. Mira, dos pociones X más, qué bien, qué rico. ¡Mátenlos! ¡Antes de que me maten! ¡Vay! Buen crítico, pero me ha quitado bastante poquito, la verdad. ¡No falles, Clau! ¡Me cago en tu padre! ¡Ay! ¿Estáis viendo que me está costando matar a esta gente? Porque me han quitado las materias. Toma. Ah, casi está a nivel 41, claro, qué bien. A ver, no por aquí porque en teoría tenemos que bajar por aquí abajo, ¿no? Sí, efectivamente. Ir para allá, porque tenemos que coger por el otro puente que hay allí al fondo. Joder, bueno, está ahí por delante, ¿no? Qué hijos de fruta. Hay que matar al pájaro primero, ¿eh? Ese tiene un ataque que nos da a todos. Los mosquitos estos me acaban de quitar una barbaridad de vida. Oye, ¿me falláis? Claro que sí, por si acaso. Buen crítico, sí señor. Tío, ¿queréis dejar de fallar? Me cago en la leche. Vamos a ver. Que falle Cloud, que tiene una espada, vale. Pero que falles tú, Barret, que tienes una metralleta en la mano, tío. Que son balas, cojones. ¿Cómo vas a fallar con eso? Vale. Sube nivel nuestro amigo Cloud. Nivel 41. Vamos a hacer una cosa y es usar una tienda de lona. Estoy hecho polvo. Vámonos. A ver. Por aquí, vale. Está buscando el tercer puente, hostias. ¿Por qué salen ahora siempre 27 enemigos por batalla, tío? ¿Me puedo ir de esta pelea, por favor? Que me van a reventar aquí. Ese es el pájaro que decía, por eso lo quería matar antes, ¿ves? Porque hace ese ataque y te revienta. ¡Déjenme, bichos asquerosos! ¡Sal de la montaña esta, por el amor de Dios! ¡Písalo verde, písalo verde, písalo verde! Gracias, ya está. Vamos a ver los pájaros capullos estos. Vaya, salen bichos más normalitos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Maten a esa lagartija! Gracias. Vamos a matar ahora a los bichos estos. ¡Ja, sí! Se ha cabreado. ¡Ja, sí, sí! ¡Matáis, por favor!
Gracias. Me han pasado con estado Altareda, no sé cuál es, pero me han puesto alguno. Puede que es tristeza o algo de eso. No, furia lo han puesto. Vale, pues nada. Bueno, ahí está Wutai, esa es la ciudad. No es nada espectacular, pero ahí está. Vale, lo menos quedan dos. ¿Sabes qué? Toma, va por culo. Revienta los barres, a ver, por favor. Hackea el satélite, hackea el satélite. Reviéntalos. Hasta luego. Cómo lo ataque este, tío. Es muy guapo. Vale. Pues hemos ganado. Toma ya. Ha perdido un nuevo límite, Barret. El segundo límite del tercer hueco, ¿no? Puede ser. Uy, uy, ha aprendido ira desbocada, cuidado. Cuidado, cuidado, que ha aprendido. Ataca a todos los enemigos. Ojo, que ha aprendido ira desbocada. Habrá que probarla. Vale, tal como está ahora mismo Barret, ya puedo, si consigo el objeto, enseñar de su límite final, el 4, pero necesito conseguirlo, ¿vale? Un objeto. El 4 solo hay uno. Que se aprenda con el objeto, que ese siempre es el mejor límite de cada personaje, ¿vale? Pues Barret ya está listo, ¿vale? Ya está listo ahora mismo para conseguirlo. Me extraña que este tío esté listo y no esté listo Cloud. ¿Ves? Cloud no tiene todavía el segundo límite del 3. Cosa rara. Esta mujer, ¿vale? Porque aprendió el 3 hace poco, pero... Ok, se ve que Barret ha matado más gente que Cloud, pues. Tiene que estar al caer también, el segundo límite ese de Cloud. Vale, esto es Wutai. Vamos a guardar antes de entrar, por si acaso. Y ahora empieza lo divertido aquí. O lo chungo, según se mire. Vamos allá. Ajá. Estamos en Wutai y haré que liar la parda aquí. Venga. ¡Ah! ¡Mierda! Me han pillado. Se va Yuffie corriendo. ¡Vuelve aquí, zarrapastrosa! ¡Devuélveme mi materia! ¡Ladrona! No quiero entrar, ¿por qué se me va para allá? Ahí está el cartel de las tortugas ese que faltaba, ¿veis? Pap, el París de las Tortugas. Campaña publicitaria. Este es el último que faltaba. Hemos completado con esta la misión de mirar todos los carteles que había a lo largo del juego, ¿no? El País de las Tortugas está de campaña publicitaria. Fíjate en los carteles que han sido colocados en todos los rincones del mundo. Son 6 en total. Si los encuentras, asegúrate de informarme y reclamar tu premio. Tan solo debes leerlos. No es necesario que los arranques. Hay que dejar que los demás también tengan oportunidad de participar en esto. Dueña del Paraíso de las Tortugas. Por tanto, entramos, creo, ¿no? ¿O no? Para atrever la guía, por si acaso. Lee el... Vale, lee el cartel. Está en la cena... Hay una escena con... aquí, ahora te voy a entrar aquí un momento. Ah, vale, aquí está la escena de los turcos que están aquí. ¡Eh! ¿Qué hacemos nosotros aquí? Bueno, ¿qué más da? Supongo que es el destino. Ha hecho que nos encontremos de nuevo. Preparados para lo peor. Deja de armarla, Elena. ¿Señor? A ver, ¿por qué hemos venido a este lugar en esta que está en mitad de la nada? Estamos de vacaciones, intentando olvidar nuestro trabajo, ¿no? Exacto, y tú nos la estás arruinando. Pero... incluso la bebida me está sabiendo amarga. Está bien, vale. Están de vacaciones y pasan de nosotros, ok. A ver... Buenas, ¿sabías que en Wutai había un dios del agua? Era una especie de serpiente gigante, sí, se llama Leviatán. Conseguiremos Leviatán dentro de poco. Pero ahora vivimos en un mundo lleno de Mako y esas cosas han quedado en el olvido. Aún así, se dice que las escamas del dios del agua y una materia que alberga su poder está en algún lugar de Wutai. ¿Veis? Eso es lo que digo que vamos a conseguir en breve. Muy buenas, ¿estáis de viaje también? Bueno, relajaos y sentíos como en casa. Después de todo, hoy en día Wutai depende de turistas como vosotros. Vale. Muy bien, pues vámonos. Vamos al noroeste, porque tenemos que ir a la pagoda. Vale, voy a guardar partida, si podemos. No me fío un pelo. Quizá debería intentar dormir antes, por si acaso, pero bueno.
¿Esto es el hotel? No lo sé. No, esto es la tienda de armas. Absorción PM, esta es la materia, mira. Vale, guay. Y nos la roba Yuffie. Te la acaban de robar. Será de gracia. Ladrona. ¿Ocurre algo? Tengo todo tipo de cosas. ¿Ves? ¿Ves algo que te guste? Vamos a ver. Ultra poción, cola de Fénix. Quizá debería comprar unas cuantas ultra pociones por si acaso. Compro la tienda de lona, eso seguro. Pluma de chocobo, rapidez más 10. Bueno. Comprar 4 para tener 50. Vámonos. Quiero ir a dormir. Más que nada por si que ahora vienen peleas, sí o sí. Y necesito estar listo para la acción. Supongo que esto es en el hotel, ¿no? ¿O no? No, esto es la tienda de armas. Vale. Lo siento, no tenemos nada para vender. Ah, esas armas de ahí arriba. Pues esas son de réplicas. Vuelve más tarde, ¿vale? Vale. Por eso la guía no me dice que entre en las tiendas. No nos van a vender nada, ¿no? Ok. ¿Dónde está el hotel, tío? Quiero dormir. O sea, necesito dormir. Hay que ir para acá, para allá, para arriba, ¿vale? Por esa zona de ahí. Pero yo no quiero ir para allá, yo quiero ir al hotel, ¿no? Ahí no quiero ir todavía. Quiero ir al hotel. Como no sea esto de aquí de la derecha, vamos a ver. Quiero dormir, si es que me va a dejar, que no lo sé. ¿Puede que sea este? ¿El hotel? No creo, ¿no? ¡Oh, no, abuelo! ¡Más gente rara! Al menos no es ella otra vez, pero son igual de raros. Supongo que se refiere a Yuffie. ¡Oh, cuánto tiempo sin verte! ¿Dónde te habías metido? ¿Cuál era tu nombre? Que no, abuelo, que eso es... Eso solo alguien que de fuera que acaba de entrar en nuestra casa. Haz algo, abuelo. Una extraña chica acaba de entrar y se ha escondido por alguna parte. Se refiere a Yuffie, ¿no? Está escondida por aquí en algún lado. Vale. La vida es como el flujo de un río. Fluye desde el gran océano de la vida y finalmente vuelve a él. Utai es un lugar histórico. Hay algunas cosas muy inusuales aquí que deberías ver. Yuffie dice, la vi hace un momento, tiene que estar cerca de una de esas casas. Vale, yo quiero dormir. El hotel creo que es el de la derecha, ¿no? Así está, tienda de... Che, que hay gatos ahí aquí. Madre mía. Mucho gato por ahí para nada. Vamos a ver. Este es el hotel, ¿no? Esto de aquí, creo que sí. Debería. Ah, no me dejan entrar. Esta es mi casa, nadie puede entrar. Pues nada. Se ve que no podemos dormir entonces, gente. Vamos a hacer una cosa. Ah, no puedo salir, ¿verdad? Oh, fuck. Tenía que haberlo hecho antes de entrar. No puede haberse marchado conociéndola. Seguro que se ha escondido en alguna parte. Tenía que haberme tomado una tienda de lona antes de entrar. Pero bueno, pasa nada. ¿Cómo va de vida Cloud? Bueno, al menos no tiene lo de furia. Vale. ¡Vamos, para arriba! Es para acá, para donde nos gira la pagoda esa que hay allí grande. El señor Godot reside en esa mansión que hay más adelante. Una vez fue un hombre poderoso, pero ahora se pasa las horas durmiendo sin hacer nada. ¿La estáis buscando? ¡Madre mía! Esa cría es un auténtico elemento. Puede que se haya colado en alguna casa y se haya escondido entre las sombras. Vamos a la pagoda. ¿Qué? ¿Dónde tenemos que venir? Ah, vale, a lo mejor está aquí el hotel, puede ser. Hablar con usted. Ese edificio de 5 pisos es la pagoda de los 5 maestros. En ella hay 5 maestros que poseen diferentes técnicas: vigor, ímpetu, magia, marcial y supremacía. Desde tiempos inmemoriales en Gutai hemos adorado a Dazao y el dios del agua. Según la leyenda, el pueblo siempre ha estado protegido por Dazao, el dios del agua y los 5 maestros. Pero en la última batalla no nos fue tan bien. Supongo que nuestras creencias no se basaban en nada más que leyendas. Vamos a entrar aquí. ¿Es esto el hotel? Que tiene pinta. ¿Puedo dormir aquí así por toda la cara? No.
pedazo de brazos tiene este señor, ¿no? Pero... ¿qué queréis? No hay mucho aquí, pero relajaos, sentíos como en vuestra propia casa. Vale. ¿Otro aquí? No me deja entrar, ¿no? Ah, sí. Manda permiso para relajarme, o sea, ¿puedo intentar dormir, por favor, aquí en la zona esta que hay tres camas? Sí, gracias, menos mal. Hemos dormido, gente, guay. Hay un camino secreto aquí. ¿Dónde me ha dicho? Aquí, ¿no? Supongo que... ah, no, en la misma sala de aquí. Aquí hay un camino secreto, gente. A coger un objeto. Míralo. Ajá. Un arma para Yuffie es esto. Fuma Shuriken, bien. Una estantería con muchos libros en la parte derecha. A ver. ¿Qué es esta, no? Ah, mira, se ve aquí la puerta. La pared secreta se nota ahí, ¿no? ¿La veis? En el delante. Ahí, mira. Se nota ahí, ¿no? Un Kanzashi. Que es un arma para Red 13, ¿vale? Vale, tenemos que seguir hablando con el señor que está ahí medio dormido en el suelo para que aparezca Yuffie. ¿Qué queréis? No hay mucho por aquí, pero sentéis como un caso, ¿verdad? Otra vez. ¿Yuffie? Nunca he oído hablar de ella. ¡Qué pesados! No sé nada de ella, hostias. No conozco a nadie que se llame Yuffie. No hay nadie llamado Shigutai. Hemos despertado al hombre. ¿Quiénes sois vosotros? Hace poco he visto tropas de Shinra por aquí. No tendréis nada que ver con eso, ¿verdad? Si estáis causando problemas a Shinra, tendré que pediros que os marchéis. No quiero poner en peligro mi pescuezo. ¡Eres un cagueta! ¡Yuffie! Menos mal que no la conocías. Y el padre, ¿sabes? ¿Tienes miedo de Shinra? ¿Es que te has bajado los pantalones como han hecho en otros sitios? Estos colegas están luchando contra ellos sin temor. ¡Basta! ¿Qué sabes tú de eso? Pierdes una batalla y ya te rindes. O sea, la antigua Gutai era más valiente que la que estoy viendo ahora. Eso no es asunto tuyo y menos para una niña como tú. Se te debería caer la cara de vergüenza por seguir llevando esos harapos. Deja de darme la chapa, ¿no? Yo me pongo y hago lo que me salga del mismísimo código moño. Ok, pero bueno. Mira que hablarme con ese lenguaje estrafalario. Ya lo que me faltaba, mi hija, una delincuente. Y tú, un viejo zángano. Que le pega. Ok. Tenemos que perseguir ahora a Yuffie a lo largo y ancho de Butai, por lo visto. ¡Fuera de aquí! No podemos rebelarnos contra Shinra, es por el bien de Butai. Vale, tenemos que seguir a esta. A Yuffie, ¿vale? Cómo brilla todo esto, ¿no? Qué de oro hay aquí, tío. Vamos a robarte algo. Bueno. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es ir a la tienda donde hemos estado antes, que hemos cogido el... la absorción de Paem, ¿no? Y ha salido Yuffie y nos la ha robado, ¿no? Pues ahí es donde quiere que vayamos primero, ya lo hemos hecho, así que vamos a ir al segundo sitio. Tenemos que ir a la vivienda que está en la entrada del pueblo. O sea, sé esta que está aquí, ¿no? La de la niña que decía que se había entrado alguien y se había escondido en su casa, ¿no? Supongo. Es esta de aquí, vamos.
Una gente rara, dice lo mismo. Examina. Ahí está. Hola. ¡Ah! Y se va. Ven aquí, desgracia. ¿Cómo te pilla y te viada un Koski? Te será que te vas a ganar a robar materia. ¿Dónde estás? El siguiente escondite de nuestra amiga ninja es el jarrón que está junto al bar. El bar está aquí delante, el jarrón que está junto al bar. Ese jarrón de ahí, no de la izquierda. Mira cómo se mueve. Hemos cerrado lo, para no se escape. Ahí está. No puede salir. No, no, no. Te hemos pillado. Esta vez no podrás escapar, Yuffie. Está bien, he cometido un grave error. Vosotros ganáis, os devolveré toda vuestra materia. Viene Shinray. Me van a quitar las vacaciones, creo, ¿no? Vaya, sí que era cierto, estáis de vacaciones. Bueno, por fin hemos localizado a ese tipo, aunque estaría bien alguna que otra ayuda de los turcos. No fastidiéis. Perdona. Estamos de vacaciones y no podemos ser vuestras niñeras ahora, ¿vale? Sabemos que estáis de vacaciones, pero... pues si lo sabéis, perdeos. Solo de veros me estáis quitando la borrachera y todo. Pero pensábamos que la compañía os dio las mismas órdenes para buscarlo. Vale, está bien, lo conseguiremos sin la ayuda de los turcos, ya lo veréis. Y no creáis que la compañía no se enterará de esto. Señor Reno, ¿cree que ha sido buena idea? ¿Es así como actuaría profesionalmente un miembro de los turcos? No te confundas, Elena. Los profesionales no se sacrifican por su trabajo, eso lo hacen los idiotas. Señor Ruth. Dice Ruth. No he entendido nada. Bueno, con permiso. No te preocupes. Ya es mayorcita. Deja que haga lo que quiera. Ok, vamos a tener que pelear con esta, ¿no? Supongo. ¡Dame mi batería! ¡La gracia! Vale, vale. Ahora se lo doy. Las tengo guardadas en un lugar seguro. Por aquí, seguidme. Espérate, no vaya a decir que aquí no hay nada, ¿no? Sigue, cuidado que nos va a volver a engañar Yuffie, cuidado. Anda. Lo he estado escuchando desde que era pequeña. Antes de que yo naciera, Gutai estaba mucho más poblada y tenía más prestigio. Y fijaos ahora, es otro gancho para turistas. Fuimos derrotados en la guerra, nos concedieron la paz, pero algo se perdió en el proceso. Ahora Gutai está... es por eso, si tuviera mucha más materia, a lo mejor podría... Lo siento, Yuffie, pero no me interesa la historia de Gutai ni tus sentimientos. Ah, qué borde. Ah. Tienes nuestra materia y queremos que nos las devuelvas. Si nos las das, ahora olvidaremos este asunto, ¿vale? Sí, lo sé. Bueno, eso es lo que... tira de la palanca izquierda. Vuestra materia está aquí. Es una trampa, pero bueno, vale, voy a tirar de la palanca izquierda. ¡Vaya! ¿Pero qué demonios? ¡Ja, ja, ja! ¡Sois muy confiados! ¡Oh, qué penita me dais! Pero me voy a quedar con la materia. Me cago, Yuffie. ¿Que la queréis decir? Pues venid a por ella. Ya sabéis lo que dicen, en casa del ladrón te roban hasta la respiración. Jeje, más claro no lo puedo decir. ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! La madre que la parió. Maldita Yuffie. Ya verás. ¡Era un zasca! ¡Devuélveme la batería, niñata!
A ver, que lo hace por el pueblo, ¿eh? Luego hay que comprender también por qué está haciendo esto, ¿eh? A ver. Espérate, que estoy leyendo. Grupo. Espera. Aquí abajo hay un. Está el panfleto 6 de las tortugas. No habíamos acabado con las tortugas, gente. Está aquí abajo. ¿Esto es? Cartel número. Este es el último, ¿vale? Ahora sí. Cartel número 6 del Paraíso de las Tortugas. Si vais a Gutes de vacaciones, encontrarás grandes diversiones. El Paraíso de las Tortugas es diversión asegurada. Lo encontrarás a la primera. Por su tortuga en la fachada. Vale. Vale, ahora. Ahora viene la parte chunga de esto, ¿no? Sí, ahora viene el boss y tal. Sí, vale. Regresa a la zona de Gutai, obviamente. De la pagoda, ¿no? Vale, o sea, regresamos aquí. Vamos a guardar partida porque tenemos que ir ahora a una zona donde va a haber enemigos y un boss y tal, así que es precisamente el camino de allá arriba a la derecha, ¿vale? Yes. Vamos para allá arriba. Creo que es por ahí, ¿no? Ah, no, no, cuidado. Debajo de la puerta situada a la izquierda, creo que es aquí, no tengo que ir, pero. Ah, vale, se refiere aquí, ¿no? Aquí. La puerta esta. Ah, vale, y toca el gong. Eso es, abre una puerta secreta, eso es. ¿Qué de secretos tiene esta ciudad, eh? ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, he dicho! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿A dónde me llevas? ¡Eh, tú! ¡Joji! ¡Joji! ¡Ah, mira quién es! ¡Es Don Corneo! ¡Joji, joji, joji! ¡Don Corneo! ¡Joji, joji, joji! He encontrado una nueva chica, mejor dicho, dos chicas. ¿Dos? Se ha llevado también a los turcos. ¡Suéltame! ¡Lo vas a lamentar! ¡Joji, joji, joji! ¡Joji! Vuelve aquí, desgraciado. Electropergamino y. Elixir, vale. Atraviesa el recorrido, Corneo, quien decide raptar a Yuffie, consigue escapar, bla, bla, bla. Recoge el rayo, vale, y exige los cofres y liquida a los enemigos. Tres equipos de ataque para luego salir al exterior. Vale, tenemos que vencer a tres peleas. Vale, tres peleas para salir fuera. ¡Ahí está! ¡No dejéis escapar a Don Corneo! ¡Al ataque! Y nos atacan a nosotros, ¿sabes? No sabéis diferenciar entre Don Corneo y yo, ¿qué? Ahora cuando acabemos esta pelea tenemos que ir al sitio que dije antes, a la montaña esa. Y ahí es donde está el boss. ¿Podéis matar a este tío ya, por favor? Gracias. El boss tiene 6000 de vida, vale. Nivel 39 el bicho, menos mal que somos 40-41. Madre mía. Bien. Vamos a dormir. Porque supongo que me lo han puesto algún estado alterado. Ah, no. Pero me han quitado un poquito de vida, así que.
Es que donde voy a ir hay bastante. Hay enemigos, ¿no? Y hay un boss. Entonces prefiero ir full de todo, de vida, PM y tal, por si acaso. PM no, porque no lo voy a usar, pero. La vida al menos sí. Tampoco me hayan quitado mucha vida, ¿no? Pero bueno, ¿me entendéis? Esta gente está buscando a Lena. Vaya, sí que sabe correr el corneo ese, ¿eh? Elena. Venga, Ruth, vamos a demostrarle de qué estamos hechos los turcos. Aunque, por otro lado, tiene a Elena, y eso hace que las cosas se compliquen un poco, ¿sabes? Así que no nos queda otra que aliarnos, ¿no? Vale, está bien, Corneo también ha secuestrado a Yuffie. Y sin ella, nos será imposible recuperar nuestra materia. No me malinterpretéis, no vamos a unir fuerzas ni nada de eso, ¿eh? Aquí cada uno va por su cuenta. Estoy de acuerdo con eso, nosotros tampoco teníamos la intención de cooperar con los turcos. Bueno, ¿hacia dónde ha huido el Corneo este? Pensad un poco, conociéndolo, ¿qué lugar destaca más en Gudai? Pues sí, la montaña, ¿no? La estatua esa gigante de la derecha, ¿no? Eso se destaca, ¿verdad? Pues eso. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a guardar primero. Y vamos a salvar a nuestra querida Yuffie. Porque si no, malo. ¿Sabes una cosa? Esa enorme estatua de la montaña es Dazao. Dicen que puedes subir por el camino y llegar a la cima, pero es peligroso. Así que ten cuidado si quieres hacerlo. Ah, por cierto, he visto un hombre con ropas muy estrafalarias yendo hacia la estatua de Dazao. Mientras subía iba diciendo algo como joji, joji, joji. Iba con muchísima prisa y todo. No he visto algo igual. Vale, vamos a partirle la cara al señor joji, joji, joji. Bien, dice. Regresa al punto de guardado y ponga Barret en tu equipo con el límite nivel 1. Vale, vamos a poner límite nivel 1. Supongo que es para poder matar a. Vamos a cambiar. Ah, vale, es para el rompe de mentes. Para quitarle todo el PM al bicho para que no pueda atacarnos. Pues el bicho era lanzallamas y cosas de esas, ¿no? Supongo. Bueno, para ello tengo que tener el límite lleno, ¿no? Bueno, veremos. ¡Al fin llegas! Nos vamos a dividir en dos grupos. Haced lo que tengáis que hacer, pero sin ponerle un dedo encima a Elena. Y no os preocupéis, nosotros tampoco le pondremos se lo pondremos a la tal Yuffie. Eso es todo por ahora. Acto seguido, dirígete a la estatua por el puente orientado hacia la zona. Vale, avanza en dirección norte y rodea la cabeza de la estatua. Avanza en dirección norte y rodea la cabeza de la estatua. Supongo que se refiere por aquí arriba, ¿no? Acceder a una nueva área, gente. Vale, pues en teoría estamos yendo por el camino. Esto es un poco rompecabezas, ¿vale? Cuidado. Mapa 2313. A ver, lo veo. Sí, vale, es por ahí. Es por donde estoy yendo, ¿vale? Vale, casi Barret sube nivel. Quizá deberíamos de llenarle el límite a Barret con los enemigos antes de meternos en la pelea contra el boss. Ahora veremos. A ver, cabeza de la estatua, dice para aparecer en una nueva zona. Después toma el camino superior y te encontrarás con Ruth, que está ahí. Hola, Ruth. Dice, Vale. Habla con él. Entra en la cueva con llamas y recoge una lanza de dragón. ¿Qué cueva? ¿Esta? Ah, sí. Vale, lanza dragontina, esto es para Cid, ¿vale? Para el personaje. Sal de la cueva y toma el camino inferior. Camino inferior. Esto de aquí abajo, ¿no? Ah. Para enfrentarte a un boss, vale. Vale. Antes de meteros con el bolo por aquí, hay que llenar el.
la barra límite de los personajes, de todos, a ser posible. Así que vamos a defender hasta que se den los límites, gente. Si podemos. No importa que nos quiten el PM, ¿eh? No tenemos magias, así que... Voy a matar a uno. Vale, vamos a defender. Esto no me sube la barra de esto, ¿no? No. Quizá este bicho no es el mejor para intentar subir las barras de límite, ¿verdad? Baile. A ver, vamos a matar a este tío porque este tío tarda mucho en atacarnos, tío. Nos quita PM y ya está. Vamos por culo, vamos a coger a otro, ¿vale? Dicho mierda, este no nos quita vida para subir el límite, tío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Subirme mi límite. Mira, bien, vale, sube el nivel. Vamos a buscar otra pelea de otro bicho, por favor, distinto. Ahí está. Vale, vamos a matar al de atrás para que no nos robe más límites. El problema es que esta gente nos puede dormir o algo de eso, ¿no? Miraos qué hacía, tío. Bueno, Hilos no me sube la barrita de esto, ¿no? No. Seda. Seda tampoco. O sea, neta es esto. Eso lo quería, que me pegaran. Ah, me paralizan. Ah, me han puesto paro. Ah, amigo. Ah, estoy jodido, no me puedo mover. Espero que me maten. Al menos voy subiendo los límites, que es lo que quería. ¡Qué cabrón, eh! Me ha hecho él eso justo al personaje que ya podía moverse, tío. Bueno, estoy llegando a los límites, que es lo que quería, ¿no? Pero... Voy a intentar escapar de aquí. Bueno, mata que no anda. No me dejan, ¿eh? Vale, no he podido escapar, gente. Me van a liar esta gente. Casi tiene el límite Barret, ¿no? Sí, vale. Vamos a buscar una pelea más. Hay que llegar a los límites sí o sí, ¿eh? Porque es que el bicho que viene ahora es muy jodido. Porque tiene Aero 3, que no puede hacer. O bueno, Aero más, si queréis llamarlo así. Que nos quita 1500 de vida, ¿vale? Cada personaje. Entonces, si me hace eso, prácticamente me ha matado, ¿vale? O sea que... Mira, esta gente sí podemos hacer eso. Esta gente nos atacan bien. A subir límites. De hecho, voy a matar a uno. Para que no dé por culo el otro. Ahí está, matado. Vale. Y ahora con este aguantamos ahí para que nos rellene el límite, ¿vale? Venga, dale caña. Vamos. Ya casi tenemos el límite lleno de dos de los personajes. Yo creo que con Cloud y con Barret ya con el límite ya tengo de sobra.
Ataca Barret, desgraciado. Ataca Barret, tío. Ataca Barret, por favor, ataca Barret. ¿Quieres atacar, hostias? Pero a esta no, a Barret. ¡Jo puta! Voy a morir aquí porque no atacan a Barret. Tío, en serio, de verdad, ¿eh? De verdad. De todos los personajes que hay tienes que atacar a todos menos al puto Barret, tío. Ah, pues vamos por culo. Por listo. Ah, cabronazo el bicho. Pues no vais a por atacar a vosotros y a Barret, ¿no? Barret la ha eliminado de la ecuación, ¿eh? Este no existe, ¿sabes, tío? Mira cómo estoy, estoy hecho polvo. Supongo que no me dejarán tomarme aquí una tienda de lona, ¿verdad? Vale, era de esperar. Bueno, para eso hemos farmeado antes las pociones X, porque hago así, hago ja. Fulvida, fulvida y fulvida, ¿veis? Había que prepararse. Venga, una pelea más antes de meternos con el boss. Más que nada para que Barret aprenda el límite, porque es el que me interesa. Que aprenda el límite. A ese, dale a ese. Ahí está, buenísima. Voy a intentar matar a uno, a ver si le dan a Tifa. Puedes atacar a Tifa, por favor. Me has dejado sin PM, qué pena me das. No lo necesito. Vaya, esa es la que tienes que darle, esa. Un buen crítico. A ese no, hostias. Ah, pues nada, quitaba el PM. Hasta que no me quite el PM el bicho este asqueroso, no me van a dejar de atacar, ¿sabes? Venga, ahora quítale los 40 también al otro para que puedas ponerte a atacar y ya está, ¿vale? Y dejar de hacerme la mierda de quitarme PM. Ah, esa, ahí. Ahí, buena. Genial. Era bajando menos. Otro, dale otro rayo, guapo. No, pero ese no, coño, Tifa, joder. A Tifa, tío, al de en medio. A esa, ahí. Dale otra vez. Métele fuerte, a Tifa. Necesito el límite de Tifa. Realmente no, pero ya con el de Barret me vale, gente, pero bueno. Estoy intentando entrar con los tres personajes. Bueno, pues nada, pues déjame hacer los DPM. Joder, qué asco, bicho, la verdad. Estoy leyendo la habilidad también, ya que estoy. Vale, estrategia para matar a los dos. ¡Qué cagada! ¡Coño! ¡Joder! Creía que estaba en el límite de Tifa. ¡La he cagado, tío! ¡Ay, Dios mío! Pues, de verdad, ¿eh? ¡Me cago en Tifa, tío!
Estaba intentando llegar al límite de Tifa y voy y ataco, que soy idiota porque voy a atacar con Tifa para matarlo. Digo, bueno, no pasa nada si Tifa no tiene el límite, ¿sabes? Y voy y hago el límite precisamente del personaje que más necesito el límite. ¡Claro que sí! Joder, en serio, tío, de verdad, ¿eh? Joder, qué idiota, tío. Coño, qué cagada. Y ahora me vas a llenar el límite de Tifa, ¿no? ¡Hijo puta! Va por hijo puta, ese me quiere matar a. Qué asco da, tío. Nada, que va por Cloud, es el único que existe aquí, el único personaje que hay es Cloud. ¿Quieres atacar a los otros, tías? Me voy a atacar a mí mismo, pero no me sube el límite, ¿no? Por lo que acabo de ver. Lo he probado, básicamente. Va a atacar al personaje que quiero que ataque y lo que le hace es quitarle PM que no le sube el. De verdad, ¿eh? O sea, es impresionante, tío. Es un mago el juego este. Qué pesadez de bicho con el puto baile, qué cansino es con robar el PM, tío. ¿Quieres atacar, por Dios? Que no tengo PM ninguno, tío. Detéctalo, juego de mierda. No tengo PM, tío. Ahí, hostias, dale a ese. Ahí, sube el límite. Cago en todo. Otra vez a por Cloud, tío. Que ese. Qué asco de bicho, de verdad. Es todos los ataques a Cloud. ¿Quieres atacar a Barret, por Dios? A Tifa ni la ha mirado siquiera, ¿sabes? Otra vez, qué pesado es, tío, con Cloud. Que está obsesionado con matar a Cloud, te lo juro que está. Barret es el que tiene menos vida y está enfocado en matar al que tiene más vida, tío. Es flipante. A ese es el que tienes que darle, hostias. Nada, Cloud. Joder, qué tío, me está obsesionado con Cloud, tío. Joder, qué barbaridad, qué asco, bicho, tío. Qué barbaridad, colega. Todos, el 90% de los ataques para Cloud, porque son los cojones el juego, tío. Menos mal que le da por atacar a otro. Gracias, era hora. Voy a morir, tío, con la tontería al final. Tiene suficientes PM. Lo iba a hacer otra vez lo de robarnos el PM, ¿sabes? Ah, pues entonces ya no nos puede atacar porque va a magias. Bueno, va a atacar físicamente. ¡Pero no esquives! ¡No esquives! ¡No esquives, barra cabrón! ¡Que necesito que llenes el PM! ¡El PM no es el límite! ¡Ve, esquiva al tío! ¡No esquives, desgraciado! ¡Necesito que te dé! ¿Puedes por favor atacar, tío? Joder con los PM, ¿quieres dejar de hacer magias? Ataca físicamente, tío. No va a atacar, ¿verdad? Vete a la mierda, bicho asqueroso, tío. Es que de verdad, Joder, vaya. Vaya asco, bichos, También yo vaya cagada, macho. Qué locura, tío. Qué tontería más grande he hecho ahí. Gastando el límite de Barret porque. Creía que estaba jugando con Tifa, tío. Ay, que me quemo.
Venga. Ya sé que no, aquí hay pelea. Debería curarme, ¿verdad? Estoy un poco de mierda. Cosas como son. Unas ultra pociones para no gastar pociones X. ¿Aquí hay pelea en la cueva? Creo que no, ¿eh? Si no, ya me habría salido, ¿verdad? No quiero hablar con Ruth, tío. Ni siquiera le he dado el botón para hablar con él, hostias. Voy a buscar pelea aquí. Porque allí atrás creo que me salen los bichos que me tienen que salir. Mira, esto ya a lo mejor me gusta más. Eso es lo que quiero. Ahí, a ese, dadle a esa. Ahí, ahí, a hostia limpia. Ahí, ahí, a barret. Voy a matar a este si podemos antes que me la lien. Dejar uno vivo solo. Y ahora con este que nos vaya dando de hostias. Ahí, ahí, ahí. Subidle ahí. A barret, a barret. Dale a barret. Este está obsesionado con barra, aunque le sube muy poco la barrita, pero que muy poco, tío. No sé por qué nos ataca de manera tan mierda, pero vale. Hostia, si tengo que llenar la barrita de límite con este, tío, me va a morir de la pena, ¿eh? Hombre, gracias por hacer algo. ¿A barret? Dime que es a barret. Vale, da a todos. Ahí. Eso sí ha subido la barra. Haz otra vez eso, tío. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Por favor, te lo pido. Estamos teniendo suerte porque este sí está obsesionado con Barret. El otro estaba con Cloud, pero este está obsesionado con Barret. Que es el que me interesa que suba el límite, así que. Dale, dale. Ahí, ahí, a Barret, ahí. Dale, dale. Fuerte. Pasa que a la velocidad que va, me muero de la pena. Si hace la magia esa que ataca a todos, sí que viene bien. Y si no le hago de defensa, para que me quite más vida, a lo mejor me llena más, ¿sabes? Es que me quite igual. Venga, atácame. Eso es lo que me gusta, eso, dale, dale. Eso sube bastante la barrita de límite. Y casi está, venga, un poquito más, tío. Aunque me llene el límite de barra ya me vale. Ahí, 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 dale, dale fuerte. A ese, a ese. Revienta ese, a ese. Vamos, dale. Dale, desgraciado. Es que apenas, cuando me da ataques físicos así, apenas sube la barrita. Sube, pero muy poco. Si me hace el ataque grande otra vez, creo que subo los tres personajes al límite. Bueno, los otros dos. Vamos. Dale, dale. Tengo que estar haciendo esto, me cago en la leche. Eso es lo que quería, eso es. Perfecto, tío. Tenemos el límite, vale. Pues ya podemos matar a este señor si queremos con Tiff. Está. Vale. Mátalo, Tifa, por Dios. Gracias. Venga, esta gente, vamos por el boss. Ahora sí que sí. No os preocupéis que Tifa, con la pelea del boss, se pondrá al límite.
cuánto le da una hostia. Vamos a curarnos esas cosas y vamos a por el puto boss. A ver, primero que nada voy a hacer una poción X a Barret, que está hecho polvo. Y a esta gente le voy a hacer ultra poción. Se enfulvira a todos, ¿no? Venga. ¡Hala! Vamos por el boss, gente. No me jodas, tío, tenemos la pelea antes del puto. ¿Por qué siempre en este juego, en cualquier RPG, me ponen una pelea siempre del puto boss, tío? ¿Lo hacéis queriendo, verdad, o qué? No me ha podido escapar, ¿eh? A ver, aquí está el boss. Mira, están los dos ahí. ¡Suéltame! La pregunta es, ¿cómo ha subido esta gente ahí? ¿Sabes? Si no tiene dónde apoyarse ni ponerse de pie, ¿sabes? No, la ha puesto ahí mágicamente, ¿no? Porque si no... ¡Joji! ¡Espléndido, maravilloso! Creo que he descubierto un nuevo pasatiempo. ¡Joji! ¿A qué chica escojo? ¡A esta! ¡Oye! ¡Soy miembro de los turcos! ¡No dejaré que te salga con la tuya! ¡O quizás a esta! ¡Ay, mi madre! Si hubiera sabido que algo así iba a pasar, me habría tomado más en serio el entrenamiento de cómo escaparme cuando estás atacada. Estás atada, perdón. Atacada. ¡Joji! ¡Ya lo he decidido! ¡Mi compañera para esta noche será... esta chiquilla tan audaz! ¡Viejo asqueroso! ¡No me iré contigo ni aunque tuvieras toda la materia del mundo! ¡Oh, sí! ¡Cómo me encanta que se hagan las duras! ¡Ya has llegado demasiado lejos! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa ahora? Te hemos pillado. ¡Ah! ¡Sí es Cloud! ¡Joji! ¿Cuánto tiempo? Nunca podría olvidar tu cara. Aunque sepas que tengo un buen cardenal por tu culpa de tu... por culpa de tu trampa. Vaya, pero si es el... la maldita mugre de todo Midgar. ¡Silencio! ¡Calmaos! No tenéis ni idea del calvario por el que estoy pasando. Es una larga historia, resulta que... No nos interesa. Limítate a liberarlas y ya está. Obviamente. Vaya, con qué esas tenemos, ¿eh? Yo tampoco estoy aquí para perder el tiempo. Veo que matasteis a mi querida Apsu. ¿Qué tal si jugáis con mi nueva mascota? Así al menos podré buscar una novia sin que me molesten. ¡Ven aquí, Rapsu! ¡Oh, Dios mío! ¡Que nos mata! Bueno, primero hay que atacar con Barret y quitarle el PM al bicho este, que si no los folla vivos, ¿eh? Límite rompedientes. Vale. Eso diría quitarle todo el PM. Vale, ya no nos puede atacar con su ataque más tocho, ¿vale? Dale con la lluvia meteoro, soy guapa. Murió. Pues así de fácil se mata este boss. ¿Qué os parece? Joder, la lluvia meteoro es que la quita mil y pico vida por cada meteoro. Y tiene 6000 de vida, pues la ha matado. Bueno, Cloud sube de nivel 42, genial. Y nos dan el anillo de la paz. Y ya está. Un momento, esperad. Esperad. ¡Cállate! Escuchadme, no tardaré mucho. ¿Por qué creéis que un sinvergüenza como yo se tragaría todo su orgullo con tal de salvar el pellejo? A ver, espérate. Vale, espérate, da igual, no dice la guía que digamos. Podemos decir lo que queramos. No va a salir de esta. Está convencido de ganar. No tiene ni para joder idea. Está convencido de ganar. ¡Joji, joji! ¡Bingo! ¡Ah! ¡Estoy hasta el mismísimo moño de esto! En cuanto pulse este botón, caerán y se convertirán en carne picada. ¡Eres de lo peor! ¡Eres un cobarde! ¡Asqueroso! Y ya de paso, no me vendría mal incluir a más chicas en mi lista. ¡Joji, joji! El que ríe el último ríe mejor. ¡De eso nada, morada!
¡Ay, ay! ¿Qué pasa ahora? Que vienen los turcos, ¿qué pasa? Ahí está Reno. ¡Los turcos! Firmaste tu sentencia de muerte cuando soplaste aquella información. Nos ocuparemos de ti, personalmente. Tú sabrás lo que haces, pero ellas vendrán conmigo. Justo a tiempo, Ruth. El teto chulo, mira. Levanta el brazo como diciendo, mire. Acabemos ya con esto. Está pisando la mano para que se caiga, supongo. Corneo, abre bien los ojos. Abre las orejas, no tardaré mucho. ¿Por qué crees que nos hemos tomado tantas molestias en aliarnos con estos tíos para atraparte? ¿Porque no íbamos a salir de esta? ¿Porque estábamos convencidos de ganar? ¿Porque no teníamos ni pajolera idea? La número dos. Pues no, son todas incorrectas. Por favor, no, espera. Hasta luego. ¡Ah! Y murió. En teoría. La respuesta correcta era... Porque es nuestro trabajo. Hostias. Oh, gracias, creía que nunca vendíais. Deja de ser tan impertinente, Elena. Y eres de los turcos, ¿recuerdas? Sí. La leche, jamás pensé que nos ayudaréis, tíos. Se acabaron las vacaciones, ¿no? Reno la habla. Sí, nos pondremos ahora mismo con ello. ¿Era de la compañía? Sí, quieren que encontremos a Cloud y a toda su cuadrilla. Vaya, qué casualidad. Entonces, ¿estamos de servicio? Para nada, estamos de vacaciones hoy. Oye, cuidado. O sea, que nos van a dejar escapar, ¿no? Siento interrumpiros, pero bajadme de aquí. ¡Hostias! Que se me está subiendo la sangre a la cabeza. ¡Ah! ¡Socorro! Bueno, nos están devolviendo las materias, como podéis ver. Ya tenéis la materia en su sitio. Me parece a mí que te has liado un poco al colocarla. Bueno, tampoco hay que ponerse tan kitiquismiquis. Uf, ha faltado poco, ¿eh? Mira que yo sé arreglármelas y darles unos cuantos tortazos a quien se me acerque. Pero menudo tío más inaguantable está hecho el corneo ese. Es que prefiero aguantar a mi viejo antes que a ese cerdo baboso. Y otra cosa, mariposa, me han sorprendido los turcos. Después de todo, no parecen mala gente. En fin, ahora que tenéis la materia donde debería estar, volvemos a nuestro viaje y sigamos por... ¡Eh, esperad! ¡Eh, venga, esperad! ¡Tomad esto también! ¡Mirad lo que tengo, colegas! Has obtenido la absorción de... O sea, la materia de absorción PM, que fue la que nos robó antes en la tienda. Oye, esperadme, porfi, que voy con vosotros. Y me da igual lo que me digáis, voy a ir sí o sí. Está loca esta niña. Yufi. Bueno, hemos salido aquí fuera, ya tenemos las materias, por fin. Como podéis ver, nos ha puesto las materias como sea el toto. Vamos a reequiparnos con lo que tenemos que reequiparnos, que básicamente es con esto. Esto igual. Hostia, intrépida mola, ¿eh? Lo malo es que no tengo materias enlazadas. Bueno, esto de momento.
garra de tigre es la mejor, ¿no? Porque es tan bueno. Voy a poner a este intrépida, fíjate lo que te digo. No, mejor, espérate, vamos a hacer una cosa mejor. Vale. A poner intrépida a nuestro amigo Cloud. Este hombre va a poner el brazo de oro. A ver, me lleva el que tiene que tener, ¿no? Vale, ok. Bien, materias, a ver. Vamos a empezar con, imagino que Cloud, que tiene Odín a todos. Bueno, Odín a todos, como que no. Odín, resucitar a todos. Esto ya me gusta más. Luego teníamos recuperar a todos, ¿era, no? No, sanar. Cloud tenía sanar a todos, ¿verdad? ¡No! Ordenar, porque si no me voy a volver loco, ¿vale? Buscando la materia. A ver, quiero... ¿Dónde están las materias? Ah, sí, porque me la ha puesto a... Vale, espera. Me ha puesto las materias un poco, más del todo a ella. Vale, ok. Ahora sí. A ver, Cloud tenía, hemos dicho. Resucitar no era. Cloud tenía sanar a todos. Sanar a todos. Luego tenía una magia de, creo que era rayo, ¿no? Rayo a todos. Vale, y ahora aquí es donde vamos a colocar las cosas. Habilidad enemiga, tenemos la materia Odín. Un segundito. Vamos a poner aquí técnica robada, ¿vale? Y ahora aquí vamos a empezar a poner Odín por aquí. A ver, Lamu se le va a poner a este hombre. Esta no la llegamos a poner nunca, ¿no? Creo. O equipar, digo, sí. Bueno, vamos a equiparle el contraataque, que esto ya le viene bien a este hombre, ¿vale? Robar, por supuesto. Y luego estos dos huecos. ¿Qué le ponemos? Vamos a poner tiempo y vamos a poner gravedad, ¿vale? Vale, ahora esta mujer, vamos a ordenar otra vez las materias. Tú sí que tenías un recuperar a todos.
Recuperar a todos. ¿Qué más tenía esta mujer? Tenía el bio, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, el rayo ya está puesto a todo, ¿no? Vamos a poner tierra, hielo o fuego. A ponerle tierra. Vetar le queda poco para que suba de nivel al máximo. Hay que ir subiendo materias, gentes distintas, hay que ir subiéndolas. Vamos a ponerle barrera, va. El veneno para que termine de subirla. Y vetar. Y luego aquí vamos a poner las... Ah, no, espera, vetar no. Golpe mortal es lo que tenía. Esta es verdad, esta tenía golpe mortal y controlar. Porque vamos a quitar barrera y vamos a ponerle el bio. Para terminar de subir el bio es útil. Y aquí ponemos dos de las cuatro invocaciones. Cloud tenía Chocomog, pero se la voy a poner a esta. Le voy a poner Shiva. A Barre le voy a poner aquí Titán e Ifrit, ¿vale? Para repartir un poco, más que nada. Ah, es que verdad, esta mujer también tenía el largo alcance, tío. Voy a quitarle algo a esta. A ver, ¿qué le quitamos? Bio o seísmo. Voy a quitar el seísmo. Por largo alcance, ¿vale? Y ahora este hombre, ¿qué ponerle? Sí o sí, aquí recuperar. A todos. Y aquí resucitar a todos. Resucitar para que resucitamos más veces, por si acaso, ¿no? Con la materia esta estaba subida, y a este todo le ponemos este para que vaya subiendo también. Vale, entonces ahora aquí hemos puesto resucitar y curar, ¿vale? Y ahora, ¿qué más le podemos poner a este? Más técnica robada, por supuesto, y la última, ¿qué le ponemos? ¿Hielo o fuego, gente? Hay que ponerle. Hielo está al máximo, o sea, fuego está al máximo. Tierra no, a hielo, fuego, vale, están al máximo. Voy a ponerle tierra, creo yo, para que vaya subiendo a seismo más. Tenía puesto proteger, pero bueno. Vale, de momento vamos a ir así. Ya iremos haciendo cambios. Esta materia enemiga no es la buena, ¿no? Sí. No.
Para ti esta, que le faltan dos habilidades. Y para Clau esta es la buena, Clau. Decía yo. A lo que ahora sí, ya estamos, gente. Vamos a entrar otra vez aquí. Vamos a dormir y esas cosas. A recuperar el PM, recuperar vida, etcétera, etcétera. Aquí hay más cosas que hacer, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a hacer mañana, gente. Aquí hay que conseguir un par de cosillas más y ya luego podemos seguir avanzando. Ya os dije que esto era largo, lo que había que hacer aquí. No queda mucho aquí, tampoco penséis que vamos a estar mucho tiempo, pero hay que hacer un par de cosillas. Y ya luego podemos seguir avanzando. Porque lo que vamos a hacer aquí básicamente es conseguir el último límite de Yuffie, ¿vale? Pero para ello pues tenemos que hacer un par de cosillas. Además de acabar ya con lo del paraíso de las tortugas, que ya lo tenemos hecho. Solo tenemos que ir a hablar con el tío para que nos den los premios, pero bueno. De momento, vamos a guardar aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Mañana seguimos, gente. Mañana terminamos ya con Wutai, que no nos queda mucho ya. Y ya podemos seguir la aventura hacia adelante, ¿no? Nuestro próximo objetivo, que es volver a... Creo que era volver a este, ¿cómo se llama? A Goldsouther, ¿no? Bueno, piedra angular, sí, regreso a Goldsouther, ¿veis? Y luego el templo de las ancianas, donde ya nos despediremos de Aeris para siempre. Ya se irá del equipo. Guiño, guiño, codo, codo. Y ya podemos seguir avanzando. Estamos ahora mismo, para la guía son 40 pasos, ¿vale? 40 zonas, digamos. Y ahora mismo estamos en Wutai, que estamos terminando, que es el paso 23 de 40. O sea, nos quedan todavía 37 cosas por hacer, gente. Perdón, 37. 27 cosas por hacer. ¿No? Pero he dicho que son... ¿Cuánto he dicho? 40, ¿verdad? Pero ahora estoy en lío, me he hecho un lío, ¿verdad? Son 40... Estamos, hemos dicho, en Wutai, que es la 20 algo, ¿no? La 23. Ah, 17. 17 cosas por hacer. O sea, hemos pasado la mitad del juego ya. Y vamos camino ya para acabar lo que es la historia principal. Ojo, no lo secundario, sino lo principal. Nos quedan 17 zonas, ¿vale? Más o menos. Así que no nos queda tanto. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Tampoco hay prisa, ya digo. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Y de Chiquinacho se despide este capítulo. No me acuerdo que sea de Final Fantasy 7. Como siempre, hasta por el compartir y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuamos dando de caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.